noches. Un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente a través de la pantalla de América Sport. Bueno, hoy estamos en Villa Paranacito. Un pique normal, ¿sí, Omar? Sí, sí. Bueno. No hizo mucho... mucho escarmiento cuando lo clavaste. Hermoso. Hermoso pescado. Te pican todo en esa brazolada. Sí. ¿Viste? El abajo. Ah. Sí. No veo nada con el reflejo, che. Ahí está, está. Bueno, Omar, muy bien. Perfecto. Perfecto, che. Qué pescado hermoso que sale. Vamos, vamos, Ramón. Ahí está, mirá. Uy, qué gigante. Justo. Mirá, mirá, mirá. Esto es lo que saca Ramón Cabrera. A los amigos del... de Bragado le va a dar un pescadazo del río. Mirá, 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 mirá. Qué pescado se sacó Ramón, che. Más grande el coso, che. La boya pasante, esa, ¿cómo se llama? La bigotera más grande que el pejerrey de Ramón. Vamos, Ramón, vamos. ¿Viste? ¿Viste, Lalo? ¿Eh? No, no, Ramón no me deja pescar. Gracias, gracias, Ramón, saqué esto, muchacho. ¿Viste lo que es llevarte el mate, Ramón? ¿Eh? No decís eso. Que le estoy llevando mate. Vemos todavía. Con el río planchado. Está lindo. Sí, ¿vos sabés que... ¿Viste cómo llegó? Bueno, en realidad estaba cebando mate yo. Y le estaba cebando mate a Ramón. Y me picó este pescadito. Espectacular. Hermoso. Qué pejerrey. Muy bien, Marcelo. Y fíjate que está planchada la lagunita, dijo. ¿Eh? Bueno, Ramón, ¿seguimos con el mate? Sí, sí. ¿Un doradillo? ¿Vos sabés que lo vi que se dio vuelta? No, mirá. Bueno. Mirá. Todo. Mirá vos. Está bien todo de la temporada. Para filé. Mirá que bien todo, Lalo. Mirá lo que. Levantátelo. Mirá lo que. Mirá que bien todo. Qué belleza, sí. Qué bárbaro. No. Bueno, ahí está saltando, increíble. Un doradillo, Mar. ¿Eh? Para mí sí. Para mí que un doradillo. Tres veces saltó. Un doradillo, mirá vos lo que es maravilloso. Mirá vos. Qué chiquito. Parecido al lientudito de recién. Del lientudo me parece que era más grande. ¿Eh? Igual. Bueno, los doradillos. Y ahora que se siga criando, ¿eh? Vamos a devolver rápido, que se siga criando. Mirá vos lo que es, increíble. Un doradillo. Clavado. Sí, de la trompita. Bueno, ahora lo vamos a devolver. Ahí se va el agua, el doradillo, que se siga criando y lo vamos a venir a buscar cuando sea grandote. Bueno, increíble. Variada estamos haciendo también, ¿eh? Yo saco un amarillo, un dientudo, Lalo. ¿Pejerreycito? Bueno, hay de todo, ¿viste? Mirá vos. ¿Te das cuenta vos que hay de todo? Te ganó Lalo. Es más chiquito. No ganaste ni en el más chiquito, Ramón. Bueno, hay de todos los tamaños, eso es lo que tiene el río, ¿viste? A ver si lo podemos devolver. Y ahora viene Ramón con uno que viene para el costado. Mira cómo viene. ¿Qué es, Ramón? Mira qué lindo, mirá. Cómo viene enojadísimo bien. Pero no enojadísimo, no es grande, pero viene enojadísimo, era de la trompita, Ramón. ¿Viene otro Lalo? Bueno, no importa. Es pique, viste. Le voy a sacar una foto, dijo Cerati. No, levantá. Pará, Ramón, pará un poquito. A ver, Ramoncito, sacale los dedos adelante. Muy lindo. Lindo pescado, che. ¿Eh? Lindo. Hermoso, che. Mira qué gordo que es. Mira el lomo que tiene. Hermosísimo. ¿Y el de Lalo? No es tan chiquito, che. ¿Eh? Parecía más chiquito, viste, pero no, lindo. Estamos con otro. Vamos.
como que largaron, Se levantó un poquito de brisa, ¿viste? Un poquitito de viento. Mejora una enormidad. ¿Levantás con el copo, Mar? Sí. Lindo pescadito, dijo. Oh, lindo, lindo. No, acá parecen que son más chiquitos, pero son lindos. Otro lindo, lindo. Muy buen pescado sale, muy buen pescado. Y el día espectacular. Sabes que no sé si... Hermoso pescado. Mirá qué bajito picó. Vos sabés que no sé si filmé recién el que saqué yo, porque ahora... Bien arriba el pico, Omar. Sí. ¿Cuánto tiene? 5 centímetros. 10. Mirá vos. Bueno, yo acabo de sacar este pejerrey, que no sé si lo filmé, porque acabo de agarrar la cámara, sí. ¿A ver, Omar? Mirá. Qué doblete era. Espectacular. Con este el tuyo ahí, hermoso. No, no puede ser, otro doradito más, no. A mí lo que se me escapó recién a mí, me parece que lo que se me fue a mí recién era uno de estos. Sí, sí, doradito, mirá qué bonito, mirá. Mirá lo que es, qué bonito. Ah, qué bonito que vi. Hermoso, hermoso. Bueno, sacale el anzuelito rápido. Sacale el anzuelito, ahí está, mirá qué fácil. Pasito lo regaló. Vamos todavía, qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿otro doradillo? Ay, qué lindo. Pasamos por la zona de los doradillos. Bueno, mira vos. Claro, comen esto. Mira qué bonito. Mira la cola, el color que tiene. La cola naranja tiene. Qué belleza, che. Qué belleza. Y puede ser, está calentando el solcito. Bueno, hay que tratar de volverlo suave cuando esté grandecito. Se planchó y ahora vienen los doradillos. Pero bro, vamos todavía, mirá. Qué lindo, che. Increíble. No, yo saco el dientudo. Increíble. Estaba poniendo crema, ¿viste? Me tengo que poner a hacer algo y ahí viene. Pero guarda que te salta. Muy bien. Mirá, se cortó la tanza. Al suelo. Se ve que lo había mordido, mirá. Sí. A ver la pinza. A ver la luz. A ver la pinza. Ah, no, acá está. Ahí, ya, me mordió. Pará, que te estoy sacando al suelo. Claro, estoy filmando, claro, pará. Bueno, ahí vamos. Lo vamos a devolver rápido. Ahí está, ahí se fue. Bárbaro. Buenísimo, un lindo doradillo. Se planchó el río otra vez, así que bueno. Vamos a ver qué sale. Ah, impresionante. ¿Lo viste lo que fue? Qué lindo. Estamos sacando dorado ahora. Bueno, increíble. Y lo vimos el borbollón allá. Y dijimos, ¿será un doradillo o un pejerrey? Y le picó a Ramón enseguida un doradillo. Ah, qué lindo. A ver, Ramón, muéstramelo. Levantátelo que te veas vos atrás. No lo agarres, dejalo colgando. Levantalo. Ah, ahí está, mira qué lindo. Bueno. ¿Tienen una energía esos bichitos? Se fue. Bueno, doradillo, estamos sacando. Thank you.
Extremo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado. En cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas, casa remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Juan Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Si buscas calidad, variedad y tradición, vení a Pampero. Ropa y productos para toda la familia. Pampero, viste tu vida. Diventa.com.ar. Amplia variedad de artículos de pesca y camping con envíos a domicilio a todo el país. Comprá desde la comodidad de tu hogar en Diventa.com.ar. Con la tranquilidad en los envíos y la seguridad en los pagos que solo Mercado Libre te puede ofrecer. Riles, cañas, anzuelos, señuelos y mucho más. Diventa.com.ar. Pasó, Lalo. ¿Vos fuiste testigo? ¿Qué pasó? A ver, contalo. Picó a Ramón. A Ramón. Se le escapó. Le picó a Omar. Se le escapó. Se le escapó. ¿Me picó a mí? La saqué. Bueno, no, lo otro no eran pejerreyes. Bueno, hermoso pejerrey. Pejerrey totalmente planchado. Y yo me he mandado un saludo a Pedro, a Jorge Zapallera, que me dieron una carnada muy linda. Buena porque es grande la carnada, me sirvió. Le pedí a Jorgito que me diera carnada grande y me dio carnada grande. Uy, qué grande, qué mirá grande. Una sardina. Mira vos, ¿viste? Miró, Ramón. Una sardina, mirá. A ver, Ramón, mostrámela. Una sardina. Bueno, seguimos con la variada, levántalo, levántalo. Bueno, mirá. Seguimos la variada. Así que llevamos sardina, doradillo, dientudo, amarillo y pejerrey. Qué bárbaro.
levantás así. Sí. Ah. Ahí tenés. Bueno, bueno, se fue, no es nada, che, no es nada. No importa, se fue, se fue. Mirá qué lindo cómo se vio la cola del río. Qué lindo, qué lindo. Se vio el pescado arriba de la boya. Despacito, Ramón, despacito que viene con el. Que viene con el copo tranquilo. Por abajo, tres. Sí, lindo, lindo, lindo. Hermoso pajarraí. Lindo pajarraí, lindo, lindo. Viste, con, ¿qué estabas diciendo vos con el río planchado ahora? No pica más los pajarraí, ¿viste vos lo que es? Sí. ¿Eh? A ver, levantalo, Ramón, levantalo que sube. Por eso le dije. Muy bien, Ramón. Muy bien, muy bien, muy bien. Algo la contaminación. ¿What? Bueno, impresionante el río, ¿eh? Mirá cómo está. Es una cosa. Una pileta, ¿eh? Bien, Ramón. Qué grande, lo filmé toda la clavada, Ramón. Bueno, bueno, despacito, despacito, Ramón. Bueno. Despacito, Ramón, despacito. Venía de la trompita, venía, mirá. ¿Viste cómo viene de la trompita? Pero viste que cerca picó otra vez. Es una cosa de loco, Ahí está Omar. Omar, llamando. Hundió. Dos bollas. Fuerza. Ay, qué lástima. Ahí está. Ahí salió los dos. Pajarraí, sí, otra vez, no, increíble. Dos piques tenía. Mirá el salto allá, mirá. Un salto allá, mirá. Ah, está el pescado tuyo. No importa, Omar lo levanta, mirá. Qué calidad, Omar. Mirá que pescadito con filé, ¿eh? ¿Eh? Las tres bollas te picaron, Omar. Picaban todas las bollas, ¿viste? A ver, Ramón, el tuyo, ¿lo tenés? Sí. Bien. Ahí están los dos. Bueno, increíble, pero bueno, es así. Cuando está el pescado, totalmente planchado, un espejo el río. Y bueno, y sacamos doradillo y pejerrey. Es increíble. Dejó encarnando acá. Encarnando la boya de Ramón, está encarnando su línea que recién sacó uno. Y la bollita de acá empezó a disparar. De loco, ¿eh? Bueno. La dejó. Está Ramón. Ahí está Ramón con otro. Bien tudito. ¿Doradito? Doradillo. Mirá, no, es fabuloso esto, Ramón, sí. Es fabuloso. Recién acaba de sacar un pejerrey ahí, en ese mismo lugar. Levanta, a ver. Levantate. Sacale la mano adelante, Ramón. Muy bien, bárbaro. Vamos a devolverlo rápido. Muy bien, ahí está. Mirá, qué lindo. Se veía la llevadita, qué linda, che. No, no es de los grandes, viste, pero viste qué llevada hermosa. Llevó, dio toda la vueltita. ¡Apa! Filé de. Levántamelo, Ramón. Filé de yatú. Para acá. Filé. Iba para un lado, volvió. Hermoso, che. Laguna planchada, el río planchado. Déjalo, Omar, déjalo que lo va a levantar. Déjalo, ¿viste? Sí, lo levantamos. Sí, lo levantamos. Y se va, que se vaya. Para eso es pescado. Ah, mira cómo está tragado. ¿Viste cómo tragó? Retragado está, mira qué cosa de loco. A ver, Lalo, levántatelo. Comió bien. Llevó una llevada hermosa, hizo. Un tironcito hizo, pero bueno. Pescar pejerrey en el río, como está planchado, es una maravilla. Bueno, estamos pescando pejerreyes a río planchado. Bueno, increíble, pero pasa. Totalmente planchado el río, hace rato ya que está planchado, pero seguimos peleando y seguimos sacando.
Ay, Dios, puede ser que no se vaya. Mira, qué belleza, Dios. Qué espectáculo. Ay, se fue. Bueno, bueno. Bueno, quedó filmado, Ramón. Y acá traigo otro doradillo yo, chiquito. La mitad del que traía Ramón. Qué belleza. Bueno, otro doradillo, qué hermosura. Bueno, recién se le fue a Ramón, quedó filmado. No lo pudimos tener a mano. Pero bueno, aquí lo vamos a devolver. Ahí está. Lo volvemos a meter el agua. Ahí vamos. Muy bien, vamos. Bueno, increíble, ¿eh? Qué dorado hermosito. Mira qué belleza, qué. Bien. Qué lindo, qué. Bueno, bárbaro, Ramón. Sí, ¿eh? Mira qué doradito. Bueno, ¿podés sacar el anzuelo? Sí. Al pelo, mira. Esto doradito el agua, Ramón. Doradito el agua. Qué lindo, ¿eh? Muy bien. Otro doradito. Dale, ajá. No, no, ya está la luz. ¡Cómo saltó, che! Bueno, increíble, increíble. Hermoso, Lalo. Que se críen, che, y lo vamos a buscar. ¡Cómo sale! Espectacular, mira qué pejerrey. ¡Ah, increíble! Increíble. A río totalmente planchado, una gota de viento. Estábamos sacando doradillo, doradillo. Y aparece. ¿Eh? ¡Otro doradillo! ¡Qué lindo, cómo saltó! Mira, vos, mirá. Lindo, ¿eh? Qué barro. Y bueno, y recién salió un pejerrey, ¿viste? Ahí le sacaron el anzuelito. Bárbaro. ¿Lo dejo acá? Ah, increíble. Sí, estoy. Bueno, al agua pato. Bueno. Al agua doradito. Ahí está. Buenísimo. Terminamos la jornada de pesca a río planchado. Totalmente planchado el río Mar. Sí, totalmente, la verdad. Bueno. Y una maravilla pescar así con el río planchado como hemos pescado. La verdad que una jornada espectacular, pues. Sí, sí, sí. Porque es difícil pescar así, pero cada pique que tenés es espectacular. Sí, la verdad, un día muy bueno. Sí. Nos tocó, la verdad, un día lindo, lindos pejerreyes y los doradillos que sacamos, increíble. Sí, sí. ¿Eh? A ver, mirá, no, sí, la cantidad de pescado que tienen que sacamos, pero de buen tamaño, sí, de sí, buen sí. tamaño, pescado muy, muy, muy lindo. Todos parejos casi. Bueno, Omar, cualquier cosita que se quiera venir, aparecen los teléfonos de, sí, de Miguel. De Miguel Masaeda, Miguel Ane María. Masaeda. Las cabañas Ane Marí y la guiada de pesca. Sí. ¿Eh? Y sí, muchas gracias a vos, Omar, no, por tu no. servicio, siempre tu amabilidad. Sí. Y hoy pescamos. Hoy y hoy pudiste pescar. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Omar. No, ¿eh? Gracias. Esperemos volvernos a ver pronto. Bueno, bueno, gracias. Bueno, Ramón, terminamos el día. De 10. De 10, ¿no? Hicimos una buena variadita. ¿Qué jornada hicimos? Ah, de loco, ¿no? Una casa de loco. Muy bueno, lindo, bueno, Ramón, la pasamos re lindo. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Muy lindo. Bueno, Lalo. Bueno, no, la pasamos divino. ¿Eh? Una pesca bárbara. Espectacular. Lástima que, bueno. Planchó el río. ¿Se planchó o se planchó? Me cargué algunos más. Sí. Pero re bien. Pero re lindo. Sí. ¿Eh? Lindo, doradito, todo. Bueno, sí, bárbaro, estuvo espectacular. Sí. Bueno, Lalo, un gusto haber compartido con vos. No, le mandamos saludos a toda la familia Faría. Todo. Mis amigos de la infancia. Camping Toc Malo. El guía. Lalo. Pescado. Acá vamos a limpiar el pescado. 30 tiene. Bueno, amigos pescadores, así terminamos esta hermosa jornada de pesca en Villa Paranacito con la guiada de Omar, de Ane Marí Pesca. Pasamos una jornada espectacular.
Así que bueno, si quieren venirse por acá a pasar un fin de semana a pescar y a descansar, van a aparecer los teléfonos de Miguel Masaeda y se comunican con él. Y la pesca es muy buena y el lugar que tienen, las cabañas de Nemarí, espectacular. Así que bueno, espero les haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana por la pantalla de América Sport.